Hola, soy Carlos Acosta de Cuestionarix y vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dos vehículos A y B se mueven con aceleración constante. El vehículo B tiene una velocidad inicial de 50i menos 4j kilómetros por hora y después de 2 horas alcanza una velocidad final de 54i menos 16j kilómetros por hora. Si se conoce que la aceleración del vehículo A es el doble que la aceleración del vehículo B, determine la aceleración del vehículo A en kilómetros por hora al cuadrado para calcular a qué hora llegará a su destino. Bien, para resolver este ejercicio hay que recordar una de las fórmulas del movimiento rectilíneo variado, que es la fórmula de la aceleración. ¿Y por qué tenemos que recordar esa fórmula? Precisamente porque la pregunta es, determine la aceleración del vehículo A. Entonces tenemos que recordar eso y además tenemos los datos suficientes como para poder encontrar la aceleración del vehículo B inicialmente con el fin de encontrar la aceleración del vehículo A, que nos llevaría a la respuesta correcta. Entonces bien, una de las partes importantes del ejercicio es esta de aquí. Se conoce que la aceleración del vehículo A es el doble que la aceleración del vehículo B. Entonces puedo anotar eso para tenerlo hasta el final del ejercicio. La aceleración del vehículo A es el doble de la aceleración del vehículo B. Una vez sabiendo esto, entonces para llegar a encontrar lo que el ejercicio me pide, que es justamente la aceleración de A, primero debo conocer la aceleración de B. Para conocer la aceleración de B, debería entonces aplicar la fórmula de la aceleración que incluye a la velocidad final y la inicial sobre el tiempo. Vamos a ver cómo era esta fórmula. Es la velocidad final de B menos la velocidad inicial de B sobre el tiempo. Entonces, estos dos datos, tanto velocidad final como velocidad inicial, los tenemos en el ejercicio, así es que podemos simplemente reemplazarlos. No tenemos que preocuparnos de las unidades, ya que el tiempo está dado en horas, como se ve acá en el enunciado, y además las unidades de la velocidad final e inicial están en kilómetros por hora. Por lo tanto, no tenemos que hacer ninguna transformación, ya que incluso la pregunta es en kilómetros por hora al cuadrado. Bien, entonces, aplicando cada uno de los valores dados en el ejercicio, tenemos velocidad final de B. La velocidad final de B es este valor. Entonces, es 54i menos 16j, la velocidad final, menos la velocidad inicial. La velocidad inicial es 50i menos 4j. Recuerden, estamos trabajando de forma vectorial, ya que incluso las opciones de respuesta tienen expresiones vectoriales, así es que no podemos dejar de utilizar la forma vectorial de las fórmulas. Sobre el tiempo es un escalar, son 2 horas en las que cambia de la una velocidad a la otra, entonces sería sobre 2. Haciendo las operaciones algebraicas, vamos a tener primero que abrir los paréntesis y luego de esto términos semejantes, valores en i, 54 menos 50 nos va a quedar 4 en i, y en j, menos 16 más 4 menos 12 en j, y esto dividido para 2. Podemos hacer la división para 2, obviamente esto nos queda 2i menos 6j. Esto corresponde a la aceleración de B, que es un vector nuevamente, y también debimos ponerle acá vector y acá vector también, ya que estamos haciendo una fórmula vectorial. Pero bueno, esto no es tan importante en el momento en el que ustedes estén haciendo la resolución del ejercicio. Recuerden, cuando ustedes están en el examen, todos estos procesos deben ser obviados en la mayor cantidad posible, porque ustedes están contra el tiempo. Entonces, en este momento, claro, estoy haciendo una explicación para que ustedes vean de dónde salen las cosas, pero deben practicar lo suficiente para poder hacerlo en el menor tiempo posible. Ahora bien, ya tenemos la aceleración de B y sabemos que la fórmula que nos está llevando prácticamente a la respuesta correcta es esta de acá, aceleración de A igual a 2 aceleración de B. Eso significa que la aceleración de A es el doble de este valor. ¿Cuál es el doble de esto? Es 4i menos 12j. Entonces voy a anotarle acá, la aceleración de A es el doble, que vendría a ser 4i menos 12j. La respuesta correcta entonces ha sido la D.
Bien, espero que hayas aprendido mucho en este ejercicio. Nos vemos en un próximo video. Y no olvides seguir practicando en www.cuestionarix.com.